Tu hijo de 2 años, tu hija de 2 años, no hace nada mal. Así de contundente os lo tengo que decir. Un niño de 2 años lo hace todo bien. Lo que pasa es que no lo sabe hacer. No sabe no pintar en las paredes, no sabe estarse tranquilo cuando le cambias el pañal. No es que no sepa que no tenga la capacidad física, es que está experimentando el mundo. Está comprendiendo cómo funcionan las cosas. Está en un momento de mucho aprendizaje. Está comprendiendo cómo es su propio cuerpo. Está comprendiendo que se frustra, que puede generar reacciones en ti, que puede escaparse. Esto es apasionante, ¿no? Esto es yo voy a un osteópata maravilloso con un niño de 1 año y medio y me dice, lo tira todo al suelo. Y no sabemos qué hacer. Bueno, pues lo tira todo al suelo porque está descubriendo la ley de la gravedad. Es súper emocionante tirar cosas al suelo. ¡Oh, es que se caen! Pero nosotros muchas veces les regañamos cuando hacen cosas, ¿no? Se meten un puñado de tierra a la boca. ¿Pero qué haces? Y el niño no sabe que está haciendo nada mal. Todavía no ha aprendido. No ha Aunque se lo hayas dicho 20 veces que no debe meterse tierra en la boca. Entonces, tenemos que pensar que nosotros somos sus entrenadores, somos sus guías y les tenemos que enseñar a manejarse en este mundo, porque hasta su cuerpo es nuevo. A mí me hace gracia cuando los niños se caen al suelo y un adulto les regaña. Te dije que no corrieras, que te ibas a caer. Pues ¿cómo no van a correr? ¿Y cómo no van a caerse? Si es que de pronto están estrenando un cuerpo que ni saben cómo funciona. No, cada día funciona de una manera. Primero no me muevo, después me doy una vuelta, después gateo, después me pongo de pie pero ando con el equilibrio fatal, después corro o subo escaleras o me puedo subir a la estructura del parque. Es la bomba, si lo piensas. Todo eso es un mundo inmenso por descubrir, todo es asombroso. Empezando por mi propia experiencia, la experiencia de mí mismo, ¿no? Como cuando de pronto se ve en la mano, ¡ah! ¿No? ¡Qué pasada! Se ha visto una mano, ostras, y reconoce que eso es suyo. Más adelante, ¿no? Primero la ven y luego es, ostras, esto es mío. Y nosotros les regañamos. Yo creo que tenemos que cambiar esta actitud del padre o la madre que regañan por el padre y la madre que muestran, que enseñan, que acompañan. Además, es un viaje mucho más bonito para nosotros. Se crea una gran alianza, se disfruta mucho más el camino y los niños crecen en un ambiente sin hostilidad.